Hola familia, ¿cómo están? Estamos disfrutando esta semana de Aviva tu Obra y quiero invitarlos para este jueves a nuestra noche de adoración. Cada semana tenemos un tiempo para enfocar nuestra devoción y nuestra adoración al Señor y esta semana es muy especial. Va a estar dirigiendo la alabanza todo el equipo de C2E Music y tenemos unos invitados especiales. El pastor Andrés Rodríguez y Caína Rodríguez de Renacer Music van a estar adorando junto con nosotros. Invita a todos los que quieras y juntos adoremos al Señor en habitación. Te esperamos. Hola familia, ¿cómo están? Estamos disfrutando esta semana de Aviva tu Obra y quiero invitarlos para este jueves a nuestra noche de adoración. Cada semana tenemos un tiempo para enfocar nuestra devoción y nuestra adoración al Señor y esta semana es muy especial. Va a estar dirigiendo la alabanza todo el equipo de C2E Music y tenemos unos invitados especiales. El pastor Andrés Rodríguez y Caína Rodríguez de Renacer Music van a estar adorando junto con nosotros. Invita a todos los que quieras y juntos adoremos al Señor en habitación. Te esperamos.
familia, ¿cómo están? Estamos disfrutando esta semana de Aviva tu Obra y quiero invitarlos para este jueves a nuestra noche de adoración. Cada semana tenemos un tiempo para enfocar nuestra devoción y nuestra adoración al Señor y esta semana es muy especial. Va a estar dirigiendo la alabanza todo el equipo de C2E Music y tenemos unos invitados especiales. El pastor Andrés Rodríguez y Caína Rodríguez de Renacer Music van a estar adorando junto con nosotros. Invita a todos los que quieras y juntos adoremos al Señor en habitación. Te esperamos. Bienvenido a un nuevo día de ungimiento con aceite. Estamos muy contentos de poder sintonizar todo lo que hoy va a ocurrir. Y bueno, me acompaña Javi. Javi, ¿cómo te encuentras en este día? Feliz, Nikki. Hoy día jueves de habitación, nuestro jueves de noche de adoración. Que han sido tan increíbles esta semana. Bueno, lo hacemos prácticamente ya parte de nuestro jueves. Así que creo que Dios ha hecho cosas extraordinarias y está haciendo algo muy bonito en esta casa. Totalmente. Y hoy tenemos invitados especiales, así es que te invitamos a ti que permanezcas en nuestra sintonía, ya sea que nos estés viendo por Facebook, YouTube o por Radio Corporación. Así es que te invitamos a que sigas ahí, porque hoy de cualquier forma el Señor nos va a sorprender de una manera increíble. Vamos, tenemos corazones adoradores, ¿cierto? Y la verdad es que hoy tenemos una banda increíble para que todos nos podamos unir en un solo espíritu y darle gloria y honra al Señor. Sí, como bien dijiste, Nikki, tenemos amigos de la casa que hoy día vienen a visitarnos. Caína Rodríguez, Andrés Camel. Que bueno, ellos son amigos de acá, así que qué rico que nos puedan bendecir a través de la adoración de sus vidas. Y bueno, conectarnos con Dios un día jueves, ya casi terminando la semana, como el inicio del viernes. Qué rico poder venir a dejar nuestras cargas al Señor. Y yo creo
que hoy día tenemos que levantar nuestras expectativas. Si Dios los jueves de adoración y de habitación ha hecho cosas nuevas y ha traído palabra a cada uno de nosotros, ¿cuánto más esta semana queda de Aviva tu Obra, cierto? Para la gente que quizás con la cotidianidad, el estrés laboral, cierto, que los niños están volviendo a vacaciones, muchas veces ocurre que podemos lograr desenfocarnos, y qué mejor que poder reconectarnos con una semana llena de Dios y de la palabra. Así que yo creo que como hijos de acá tenemos que levantar nuestras expectativas. Totalmente, tener un corazón predispuesto para todo lo que va a ocurrir el día de hoy. Un día muy especial, como decía Javi, porque estamos viviendo un tiempo de adoración, un tiempo de poder conectarnos con el Señor. Están ocurriendo cosas nuevas en casa. Hemos visto muchos testimonios de personas que realmente han sido impactadas durante estos días. Y bueno, nada, en verdad estamos muy felices de todo lo que está ocurriendo, de lo que va a ocurrir y de cómo vamos a cerrar esta semana, Javi. El día viernes de verdad que va a estar increíble. Y como tú bien decías, hay muchos distractores, hay muchas cosas que nos desenfoca. Sin embargo, el Señor ha creado este día para que podamos unirnos en un solo sentir, que podamos darle alabanza, gloria a Él. Y lo mejor de todo es que también los niños, todos los papás que tienen hijos, está habilitado el Únete Kids. Así es que no hay excusa para que hoy nos podamos conectar con el Creador y con el Señor de nuestro corazón. Sí, mira, ahí podemos ver el ingreso ya de la gente. Ya están tomando también sus posiciones ahí en el templo principal. Y bueno, qué semana increíble hemos tenido, partiendo el día lunes con la reunión de hombres, ¿cierto? También el jueves tuvimos nuestra reunión general y ayer, Niki, hubo una noche de oración y intercesión, y la verdad es que hubo algo que me impactó. ¿Ah, sí? Cuéntame. Sí. La verdad es que hubo un momento de orar por las nuevas generaciones, pero fuimos guiados por una niña del Únete Kids. Literalmente una niña que nos dirigió en oración, súper chiquitita, pero con una oración poderosa, y creo que realmente nos dejó a todos anonadados de que no hay una edad específica para conectarse con Dios, ¿cierto? Y para poder establecer el reino de los cielos aquí en la tierra. Así que yo creo que esta semana, Niki, la vamos a terminar, como bien dijiste tú, con broche de oro. Totalmente. Bueno, y todo esto, como tú bien decías, Javi, es para que nosotros podamos elevar nuestras expectativas y sigamos absorbiendo todo lo que el Señor nos está entregando, lo que Él está impartiendo en la casa. Qué afortunadas somos de ser parte de ICTV, así es que te invitamos a que tú también seas parte. Aún estás a tiempo de poder llegar a casa y que puedas unirte a nuestra noche de adoración. Sí, noche de adoración, y mañana una noche de sanidad y milagros, que vamos a estar también teniendo ungimiento con aceite, así que yo creo que también no se lo pueden perder, quedarse expectante de lo que Dios está haciendo en la casa. Y bueno, el domingo tenemos tres grandes reuniones. Así es, tenemos tres grandes reuniones. A las 9 de la mañana va a estar nuestro pastor Israel Chaparro. En la reunión de las 11 y media va a estar, por supuesto, nuestro pastor Fernando Chaparro. Y por último, a las 18:30 va a estar nuestra pastora Toti Chaparro, para que ustedes también puedan sintonizarnos, conectarse y asistir. Qué bueno es poder conectarnos y poder estar todos reunidos en la casa del Señor. Así es que es una iniciativa muy buena, y es el día domingo, es el día del Señor. Así es que si usted tiene la posibilidad, visítenos, congréguese, venga hasta acá, Salvador Allende, número 92, estamos a paso del metro San Joaquín, así es que está cordialmente invitado. Exacto, para la gente que se conectó, se pilló con nuestra transmisión y primera vez que nos está conociendo, está teniendo cercanía quizás con una casa, una iglesia, de verdad te invitamos a que puedas participar. Como bien decíamos, los domingos tenemos tres grandes reuniones a horarios diferentes, entonces puedes venir realmente al que te acomoda. Y como dice nuestro pastor Fernando, venir a las 9, después pasar a la feria, ¿cierto? Tenemos todo el día disponible, o viceversa, tener la mañana disponible para la familia, venir a congregarse en la tarde. Yo creo que ahí podemos flexibilizar, pero también recibir del Señor los días domingos. Completamente. Y lo mejor de todo, Javi, es que en nuestras tres
reuniones tenemos distintos pastores, distintas pastoras, entonces el mensaje es distinto. Si usted viene a las 9 de la mañana, luego se puede quedar a las 11 y media y bueno, va a almorzar, regresa a nuestra última reunión. Sí. Estamos muy contentas, ¿no? Sí, y también una información relevante, tenemos estacionamiento disponible, aproximadamente 500 estacionamientos disponibles en cada reunión. Así que yo creo que realmente no hay excusa. Totalmente. Y también recuerde, para inscribir a su hijo en el Unity Kids, ingresar a nuestra página web para que ahí pueda realizar toda la inscripción y pueda escuchar la palabra de forma tranquila, sin interrupción. Están todos nuestros servidores al servicio de usted. Sí, la verdad es que tenemos de todo un poco también. Una vez al mes tenemos nuestras reuniones de jóvenes, ¿cierto? Yo creo que realmente no falta nada, nadie se queda acá sin recibir. Los jóvenes están también siendo avivados de parte de Dios. Nuestros jóvenes han crecido bastante, Nikki. Totalmente. Y lo mejor de todo es que en ellos ya hay algo que se encendió y que quiere seguir aumentando. Así es que si usted tiene algún hijo de 13 a 35 años, que sea parte del Lunes de Jóvenes, estamos viviendo un tiempo muy, muy, muy especial. Sí, yo creo que cada uno de los que está acá está viviendo algo de parte del Señor. Así que yo creo que de verdad tenemos que quedarnos expectantes a todo lo que Dios está haciendo. Porque yo creo que Dios tiene una palabra hoy día, también va a tener otra para mañana y los domingos no va a parar de sorprendernos. Totalmente, Javi. Y hoy te tengo una sorpresa. Le tenemos una sorpresa a todos ustedes que nos están viendo. Tenemos un invitado especial. Adelante, Angelita. Qué privilegio poder tenerte. Y bueno, estamos muy contentos. Javi, cuéntanos, ¿qué nos podríamos...? Sí, mira... Partiendo con esta semana tan especial, ¿cierto?, que se llamó Aviva tu Obra. Obviamente el pastor, cuando nos dio el aviso de esta semana, nos dijo, para ver cosas diferentes hay que hacer cosas diferentes. Y creo que realmente esta semana partió diferente para nosotros. Pero cuéntame, Angelita, ¿cómo ha sido tu experiencia en Aviva tu Obra? No, increíble. Yo creo que personalmente, como dice el pastor, hemos visto la diferencia. Hemos visto la diferencia de una reunión llamar reunión de domingo a viernes, porque esto partió el domingo. De hecho, podríamos decir que partió antes. Sí. Con las mujeres, el día sábado fue increíble. El domingo seguimos con nuestras tres reuniones y llamarnos toda la semana, de lunes a viernes, a una reunión diferente donde hemos visto que vamos de más. Ha sido increíble, hermoso. Hemos vivido una presencia de Dios increíble. El lunes fue de varones. Puedo decir que igual estuve conectada viendo la reunión y yo creo que varias estábamos. Y era, wow, impresionante. En un momento que los hombres gritaban por liberación, o sea, yo lo encontré increíble. Martes con el obispo José Rivas, ayer. El martes fue como una reunión de domingo, de 11:30. Llenísimo, lo veía. Y ayer lo que fue intercesión me marcó mucho también, como decías, a María. Sí, María de Unity Kids. Yo creo que ella fue increíble, marcó un llamado diferente a lo que se está haciendo en la generación, y ver lo que está pasando en nuestra iglesia en Unity Kids es increíble. Angelita, y en ese mismo sentir que estamos hablando de María, ¿cierto? A muchos padres también les impactó todo este nuevo tiempo de oración que hubo. Cuéntanos, ¿cómo es para ti la importancia que tiene tener a tu hijo en este ambiente que se está desarrollando en la iglesia? Bueno, puedo hablar muy personalmente, ya que ya tengo a mi hijo y vengo por mi segundo, que es fundamental. O sea, yo creo que esto parte desde chiquitito, hay que instruirlos. Y me pasa que, por ejemplo, yo tengo a mi hijo de 1 año, 10 meses, y encuentro que es súper importante nosotros como padres, como familia, poder inducirlo a él en oración, en adoración. Entonces creo que es una parte fundamental de los papás, de la familia, para nuestros niños. Oye, Angelita, y precisamente en eso, ¿qué llamado tú le puedes hacer a los padres o qué le podrías decir a los padres o cuán importante realmente es que los padres puedan instruir a los niños en oración, que puedan enseñarles quizás a cómo orar? Porque realmente un niño quizás no concibe cuáles son las palabras adecuadas.
yo creo que hay cosas súper sencillas los niños. Hay canciones ahora que a ellos les llaman mucho. El adorar con ellos, el tener un tiempo, quizás, no sé, no, a nosotros nos encanta el partir la mañana, tenemos una oración súper chiquitita, pero mi hijo con 1 año 10 meses me dice, amén, amén. Entonces, creo que es fundamental como papá, nosotros inducirlo en oración, con canciones, con juego, el traerlo a la iglesia. Claro. Creo que, aunque sean muy chiquititos, de repente andan por algún lugar, no están... solamente en el Únete Kids, sino que cuando son más chicos están afuera, pero ellos toman atención de repente. Entonces, les llama la atención alguna palabra o les queda marcado. Entonces, creo que es fundamental. Sí. Wow, gracias, Angelita. Mira, cambiando un poco el tema, en relación a lo que vamos a vivir hoy, ¿cuáles son tus expectativas para lo que vamos a experimentar? ¿Cómo te preparas para esta noche? Yo con todas las expectativas, creo que hemos ido de más en más, así que lo que se viene esta noche va a ser wow, impresionante. Creo que el tiempo de venir a adorar, más que el venir a buscar, vamos a entregar nuestra adoración a Dios, así que eso le encanta, sé que le encanta, lo vamos a alegrar, así que esta noche va a ser increíble. Y más lo que se viene mañana. También. Yo creo que mañana, como decíamos con Nikki, vamos a terminar con un broche de oro. Sí, así va a ser. Angelita, muchas gracias. De verdad, te agradecemos muchísimo por ser parte de este tiempo y también de poder contarle a las personas lo que estamos viviendo. Gracias a ustedes. Qué increíble realmente lo que vive cada persona, Nikki. Cada papito, ver cómo los hijos también, de acuerdo a sus edades, van también siendo instruidos por la palabra, porque como decíamos aquí con Angelita, su hijo tiene 1 año 10 meses, ¿cierto? Yo creo que es muy importante poder adecuarse a la edad de un niño, ¿cierto? Y en su quizás infancia poder ahí explicarle con canciones, con baile. Yo veo ahí el Únete Kids que hace de todo, entre manualidades, los hacen bailar, los hacen cantar. Realmente vemos a los tíos aplicando y poniendo al servicio todas sus habilidades ahí. Y eso es muy, muy bonito. Muy bonito y también es muy impactante que tan pequeñitos el Señor vaya moldeándonos, vaya entregándoles algo distinto y que no mirarlos en menos porque uno dice, ay no, tan pequeñito que me va a enseñar. Y de verdad es que nos enseñan tanto y qué alegría poder ver a los más pequeños de la casa sirviendo al Señor, adorando, dibujando, creciendo y compartiendo un tiempo entre todos. De verdad que agradecemos también mucho a los tíos del Únete Kids que preparan actividades y todo lo demás, así es que estamos muy contentos. Sí, y a cada papito también que se dispone y hace con anticipación la inscripción al Únete Kids, son pacientes al ingreso, ¿cierto? Los van a buscar también a la hora. Yo creo que eso también es muy, muy importante porque realmente los niños, bueno, yo en especial, Nikki, me acuerdo muy bien de las veces que fui a las escuelitas dominicales cuando tenía 6 o 7 años. Imagínate. Me acuerdo. Yo la verdad no me acuerdo, pero imagino que también fue muy bonito, ¿no? No lo sé la verdad, pero... claramente nuestros hijos van a estar en Únete Kids. Sí, ¿cierto? Obvio. Cuando ya sea el momento. Así es que, bueno, por último, Javi, recordarle a todas las personas que se están conectando de ahora, hace muy poco, que el día domingo vamos a tener 3 grandes reuniones. A la reunión de las 9 va a estar nuestro pastor Israel Chaparro. A las 11:30 nuestro pastor Fernando Chaparro. Y por último, a las 18:30 nuestra pastora Toti Chaparro. Perfecto, Nikki, sí. Yo creo que ya estamos listos, así que nos vamos con la banda. Colóquese en pie. Denle un aplauso fuerte al Señor Jesús. Vamos, apláudale más fuerte al Rey de Reyes. Yo sé que muchos venimos de nuestros trabajos cansados, pero a mí me encanta decirle esto: el Señor aquí renueva nuestras fuerzas. ¿Cuántos dicen amén bien fuerte? El Señor renueva nuestras fuerzas y venimos a adorarle, a exaltarle. ¿Cuántos trajeron sus manos para adorar al Señor en esta noche? Y puede darle un aplauso bien fuerte al Rey de Reyes, al Señor de Señores. ¿Cuántos están listos para declarar en esta noche que Dios abre los cielos en paz?
ojos en ti, Jesús. Con todo el corazón queremos ver tu gloria aquí, Señor. Inunda nuestro ser, queremos ver tu reino hoy aquí. Ven, muévete, Rey de majestad, haz tu voluntad. Mande el fuego hoy, abre los cielos. Tu espíritu derrama hoy, ven con tu fuego, aviva nuestro corazón. Dígale, abre los cielos. Oh, oh, oh. Vamos a declarar esta noche, dígale. Aquí, ahora es el tiempo para hoy ver su poder, Rey de majestad. Huyendo, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en los cielos. Creo en señales y prodigios, su poder he recibido, pero el milagro que yo no comprendo, mi nombre escrito está en el cielo. Por siempre mi adoración te entrego. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Palmas así, vamos.
de sus hijos. Por su sangre somos limpios. Hoy cantamos al Espíritu, Hijo y Padre, mi Dios cumple su palabra. Mi Dios cumple su palabra. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio, este es mi testimonio. Es el final, mayores cosas aún vendrán. ¿Cuándo lo creen? Es el final, mayores cosas aún vendrán. No creeré si vivo estoy. No es el final, mayores cosas aún vendrán. No creeré si vivo estoy. El final, mayores cosas aún vendrán, lo creeré. Este es mi testimonio. Su amor cambió mi historia. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio de salvación. Su amor cambió mi historia, me perdonó. Por medio de la cruz me justificó. Este es mi testimonio. Este es mi testimonio. ¿Cuántos han sido redimidos por la sangre de Cristo Jesús? ¿Cuántos tienen este testimonio glorioso? Que el Señor los cambió, los restauró, los lavó y ahora somos hijos, hijos de nuestro Señor Jesús. ¡Amén! ¿Cuántos celebran iglesia esta tarde? Señor, que en el cielo, en la tierra, incluso debajo de la tierra, se declare que tu nombre es poderoso. Señor, que se celebre al único Dios. Señor, y en esta tarde cantamos con todo nuestro ser. Que todos los pueblos te alaben. Que toda tu creación hoy te corone, rey. Y digan que tú eres. Toda tu creación.
You
Sus manos al cielo. El Señor nos recibe en casa. El Señor, creador de los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas.
Ese es el Dios que servimos. Ese es el Dios que hablamos, que predicamos, que declaramos con nuestra voz. El Señor que ha hecho todo. Ese es el Dios grande, extraordinario, poderoso, al que venimos a adorar y a levantar nuestras manos en el santuario, pero creyendo, porque la palabra de Dios dice que el que se acerca a Él debe creer que Él existe y que Él es bueno y que te quiere ayudar. Y es por eso que te invito a que levante tus manos al cielo y vamos a adorar a Jesús, a ese Creador. Él hace todo. Vamos, dígalo. Con solo hablar le diste vida a todo alrededor. Creaste cada especie en su esplendor. Si ellos muestran quién tú eres, yo también puedo ver tu corazón en la creación. Las estrellas son señales de tu amor. Si los cielos te obedecen, yo también. Puede levantar sus manos al cielo y decir: si los cielos y la tierra y toda cosa creada adora al Señor, como yo, que el Señor me ha dado la razón para adorarle, no le voy a levantar manos santas y cantarle y adorarle y decirle: tú eres el Señor Dios soberano, extraordinario. Los cielos se alaban, yo también. Si los expresar
pasaste por mi corazón. Allí en el Calvario, en la oscuridad, la luz de este mundo murió. Y esto usted tiene que creerlo con todo su corazón, dice. Con solo hablar disipas mis fracasos y temor. Tú viniste para darme salvación. Si a la muerte derrotaste, yo también puedo ser misericordia. Escena pinta un cuadro de tu amor. Si elegiste ser un siervo, yo cambié. Puedo ver tu amor por la humanidad. Cada hijo que viniste a rescatar. Si viviste para amarlos, yo también. Como tú lo harías una y otra vez. Pues tu gracia no se puede comprender. Al que se perdió lo buscas otra vez. Levanta tus manos y vamos a seguir adorando el nombre del Señor. Amén. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Mi existir en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. Que se escuche. En mi vida ha sido fiel. En mi vida ha sido tan fiel. Con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad. Guiado por el fuego, tú cerca estás en la oscuridad. Te conozco como padre y como amigo fiel. Mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida sí. De la bondad de Dios.
que se escuche tu voz. Sus sueños, levanta tus manos y decláralo. Oh, te lo entrego hoy. A ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Oh, ha sido tan bueno. Al cielo y dile: Señor, yo he visto tu fidelidad, yo he visto tu fidelidad en mi vida, yo he visto tu fidelidad, Señor, en mi casa. Ha sido tan bueno, Señor, ha sido tan bueno, Señor. Dice la palabra, dijo el profeta: ha habido, oh Dios, tu obra en medio de los tiempos. Y en medio de los tiempos hazla conocer. Pues dice que en el día de la ira recuerda, Señor, tu misericordia. Qué loco que el mismo hombre que clama por avivamiento clama por una manifestación de la bondad del Señor. Yo no sé usted, pero yo le debo mi vida al Señor. Tengo tanta gratitud en mi corazón. Cuando levantamos un clamor de gratitud, los argumentos se van, las excusas se van. Un corazón agradecido es la mejor ofrenda delante del Señor. Alguien puede levantar su mano al cielo y decirle: Señor, perdona mis errores, mis fracasos, y trae memoria lo bueno que eres. Tu misericordia grande. Dice la palabra que Él es bueno. Yo dije que Él es bueno y que su misericordia es eterna y para siempre. Y dice que su fidelidad es de generación en generación, sin fin, eternamente y para siempre. Alguien día puede mirar al Señor y decirle: Señor, tú eres bueno. Queremos ver tu bondad manifestada sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, en nuestra casa, en la iglesia. Señor, tú eres bueno, aviva tu obra en medio de los tiempos. Trae una manifestación de tu Espíritu como nunca antes, Señor. Tú eres un Padre perfecto. Tú eres un Dios grande, poderoso y temible. A ese Dios adoramos, a ese Rey exaltamos. En el nombre poderoso de Jesús. Voy a cantar esta canción con nosotros. Misericordia me alcanzó. Mire lo que dice: tu bondad llenó toda mi vida. Por gracia del Señor, salvo soy. Mi corazón canta, Señor. Misericordia me alcanzó. Puedes decirle: tu bondad. Tu bondad llenó toda mi vida. Dale por gracia.
Tú has sido bueno.
Gracias al Señor. Alguien tiene gratitud en su corazón. Alguien quiere quebrar un perfume este día, el mejor perfume delante del Señor. Oh Jesús, queremos mover tu corazón, Padre. Queremos saber qué es lo que te mueve, qué es lo que te agrada, qué es lo que toca tu corazón. Queremos agradarte como hijos, causar placer en ti, Jesús. Derramar mi vida ante ti.
Vamos, que tu adoración suba. Levanta tus manos al cielo y dile: Señor, ¿qué es lo que deseas de mí para poder hacerte sonreír? ¿Qué es lo que anhelas, Señor, de mi persona para que yo pueda agradar, Señor, tu vida? Lo único que anhelo, dile: Señor, lo único que anhelo es poder mover tu corazón. Lo único que anhelo es poder agradarte, Señor. ¿Qué es lo que deseas, Dios? Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero mover. Si es una fragancia, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime qué te mueve. Yo quiero moverte, yo quiero moverte. Si es una fragancia, como que suene fuerte. Rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios. Te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mueve tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios. Si es una fragancia, oh, oh, oh. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Es mi vida entera.
ti, Señor, si es una canción que canto, mi melodía te la doy, dime que te mueve, yo quiero moverte, dime que te mueve, dime que te mueve, aquí estamos, Señor, vamos, levanta tus manos al cielo y ríndete. Ríndete, ríndete como sacrificio vivo, santo y agradable ante ti, Jesús. Oh, tú eres digno de recibir toda la gloria, digno de recibir toda la honra. Hoy día hemos venido simplemente a darle gracias al Señor, así que por unos momentos dale gracias, dale gracias, dale gracias. En tus propias palabras, dale gracias. Precioso Espíritu Santo, gracias, gracias por tu mover, gracias por tu obra, gracias por todo lo que tú haces, gracias Señor, gracias, gracias, gracias por nuestra familia, por la iglesia, gracias por lo que nos has permitido ver. David decía, he probado y he visto que Dios es bueno, qué alegría los que se refugian en Él, qué alegría, gracias, gracias Espíritu Santo. Te anhelamos, te deseamos, como el ciego brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por más de ti. Vamos, si tú quieres más del Señor, díselo, dile, Señor, quiero más, anhelo más, anhelo más, anhelo tu toque, anhelo tu presencia. No me conformo con lo que he vivido, no me conformo con lo que sé de ti, yo quiero más. Oh, Espíritu Santo, te anhelamos. Espíritu Santo, ven y llena tu casa. Llena tu casa. Ven y llena tu iglesia. Al Señor, mientras suena el violín, recibe la gracia del Señor, recibe el favor del Señor, recibe el soplo de vida. Precioso, precioso, precioso Espíritu Santo, precioso Espíritu Santo, oh, mi alma te anhela, mi alma te bendice. Tierra y debajo de la tierra, vamos, cántalo, digno de alabar.
Le das un aplauso fuerte a Cristo Jesús, a quien venimos a adorar en esta noche, a quien venimos a levantar en esta noche. Es por Él que estamos aquí. Si Jehová no edifica la casa, en vano hacemos lo que hacemos. Pero cuánto le dan gracias a Dios que Él está aquí en medio de nosotros. Si Dios o tres están reunidos en su nombre, la promesa es que Él iba a estar aquí. Dios está aquí en medio de nosotros. Vamos, celébralo. Celébralo, aviva tu obra, aviva tu iglesia, aviva tu pueblo. ¡Oh! Amén. Tomen su asiento un momento. Qué hermosa noche, ¿verdad? ¿Cuántos están felices de estar en la casa del Señor? ¿Y por qué no me voy a dar un aplauso fuerte a todo este grupo hermoso? Nuestras visitas, Caína, Pastor André, muchas gracias. Está también aquí sus papás, los pastores de la iglesia Renacer. ¿Por qué no se ponen de pie para que los puedan ver? Ahí está su familia. Dios les bendiga. Pastores, gracias por estar aquí. Muchas gracias. Está la pastora Cami, también aquí, esposa del pastor Andrés. Así que qué hermoso que podemos estar juntos como familia adorando al Señor, ¿verdad? Y quiero simplemente tomar unos minutitos para, como cada noche de oración, tomamos un tiempo para poner un fundamento de lo que Dios nos ha estado hablando toda esta semana. Y hemos, desde el jueves pasado, hoy día se cumple una semana, que hemos tenido reuniones todos los días. Todos los días. Si Cristo viniera esta semana, nos vamos todos. Porque hemos estado toda la semana aquí. Y hemos declarado, proclamado, anunciado estos 5 días que el Señor iba a avivar su obra. Y quiero leer Deuteronomio 32:11, la nueva traducción viviente. Dice así la palabra del Señor: como un águila que aviva a sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así desplegó sus alas para tomarlo y alzarlo y llevarlo a salvo sobre sus plumas. Los mismos versos, pero la Reina Valera lo dice de esta forma: como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus pollos y extiende sus alas, los toma y los lleva sobre sus plumas.
cuando nuestro pastor nos comenzó a hablar acerca de esto y del sentir que él tenía en su corazón, él tomó una frase que a mí se me quedó grabada y dijo: esta semana va a ser para avivar los que están dentro. Va a ser para avivar a los hijos de la casa, va a ser para avivar. Y muchas veces, claro, el gran mandamiento y la gran comisión es ir y hacer discípulos a las naciones. Es por eso que nosotros no tenemos un departamento de evangelismo, porque evangelizar es la labor de todos nosotros. Donde quiera que usted vaya, tiene que hablar la palabra del Señor, tiene que evangelizar, tiene que declarar las buenas nuevas de salvación, ¿verdad? Y muchas veces quizás tenemos el enfoque que Dios traiga a la iglesia a los que han de ser salvos, y claro que sí, pero esta semana el enfoque es que Dios iba a avivar a los que están dentro. Dios iba a avivar a los que están en la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque si tú estás avivado, tú vas a avivar a otros. Porque si tu familia está avivada, se van a transformar en avivadores de un avivamiento que va a comenzar a traer más personas a la iglesia. Diga conmigo: necesito estar avivado. Y mire cómo lo dice aquí estos versos: como un águila que aviva sus polluelos y revolotea sobre sus crías, así despliega sus alas para tomarlos, para alzarlos y para llevarlos sobre sus plumas. Y aquí vemos el corazón de Dios, que cuando Dios aviva a los que están dentro del nido, los que están en su unidad. ¿Y cuántos creen que este es un gran nido que Dios está criando? No está criando pollitos, está criando águilas. ¿Cuántos? Algunos están recién llegando, algunos llevan años aquí, pero ¿cuántos creen que lo que Dios va a comenzar a hacer aquí va a ser de nosotros águilas? No, ni usted se la cree. Mira el águila que está al lado suyo. Dígale: soy un águila, no soy un pollito. Los pollitos miran para abajo, pero el águila extiende su mirada, se levanta. La Biblia dice que los que esperan en Jehová serán como las águilas. Correrás, no te cansarás, caminarás y no te fatigarás, porque Dios está con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero quiero que me ponga atención, porque esto es lo que quiero poner en su corazón. Cuando el águila aviva su unidad, la Biblia dice que estamos bajo sus alas. Pero llega un momento cuando el águila comienza a crecer, que es la misma águila, la saca de sus alas y la pone sobre sus alas. El que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Lo creemos, Dios nos guarda, Dios nos protege, ¿verdad? Pero llega un momento en la vida del creyente que no solamente estamos escondidos en las alas del Señor, sino que hay un momento donde Él viene a avivar nuestro corazón, viene a soplar su viento sobre nosotros, viene a revolotear sus águilas, sus alas, viene a zamarrearnos, viene a despertarnos y nos saca de debajo de sus alas, extiende sus alas y nos pone sobre sus alas, porque llegó el tiempo de volar, llegó el tiempo de ir a una nueva etapa, llegó el tiempo de comenzar a avanzar. Se acabaron los años de caminar y no avanzar, se acabaron los años de esconderte simplemente bajo las alas. Dios te está diciendo hoy día: te estoy avivando, iglesia, para ponerte sobre mis alas, extender mis alas y que comiences a volar. Muchos van a tomar pasos de fe, muchos van a cambiar las cosas, muchos van a comprometerse. Dios está avivándonos esta semana, nos está sacando de nuestra zona de confort, nos está haciendo orar más que nunca. No está haciendo quizás escuchar la voz de Dios más que nunca. Y quizás estás diciendo: pero no sé por qué está permitiendo esto, como que está todo revoloteando. Es que Él está revoloteando sus alas sobre tu vida para despertarte, para avivarte. Y Él te está tomando de debajo de las alas, te está poniendo sobre sus alas y está extendiendo sus alas y está volando contigo. Pero va a llegar un momento que Él te va a soltar y te va a decir: ahora te toca a ti, ahora te toca la fe, ahora te toca creer. Por años has estado por la fe de tus padres, por años has estado por la fe de tus líderes, pero ahora te toca tomar la fe que he puesto en tu corazón. Le estoy hablando a águilas hoy día, que Dios te está avivando y Dios te está tomando y te está poniendo sobre sus alas. Es hermoso sentir la protección de Dios en sus alas. Es hermoso
sentir el cuidado de Dios. Pero no hay nada más hermoso que sentir el viento en tu cara cuando aprendes a volar. No hay nada más hermoso que comenzar a volar con tus propias alas. No sé cuántos años llevas en el Evangelio, no sé cuántos años llevas en esta iglesia, pero Dios está haciendo esta semana algo inusual. Estamos buscándolo toda la semana y está avivando tu corazón, está avivando tu fe, te está revoloteando, te está zamarreando. ¿Saben por qué? Porque una nueva etapa viene. Una etapa, escúcheme bien, donde no vas a tener que caminar por fe, vas a tener que aprender a volar. Pastores, que lo que está enfrente de mí no lo puedo hacer con mis propias piernas, no lo puedo hacer, no me dan los números, no me da la, no llego. Cuando no llegas, toma vuelo, porque Dios te va a poner sobre sus alas y te va a hacer volar. Y te va a hacer volar. Vengo a profetizarle a alguien esta noche. Déjate de correr, déjate de caminar, porque Dios está extendiendo sus alas y Él te quiere enseñar a volar. Él te quiere enseñar a volar. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, volarán como las águilas. ¡Oh! Volarán como las águilas. Por eso el versículo que estamos ocupando en Habacuc 3:2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cuántos creen que estamos viviendo tiempos difíciles? Pero esto no es nuevo para Dios. He oído tu palabra y temí. La palabra de Dios no te llena de miedo, te llena de santo temor. Y es ese temor de Dios que dice: Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos, que todos te conozcan, y en la ira acuérdate de tu misericordia. Dios está esta noche revoloteando sus alas delante de ti. Esta semana Dios te ha estado despertando a cosas nuevas. Esta semana Dios te ha estado despertando a cosas que estás diciendo aquí. No sé qué está pasando. ¿Se enojó Dios conmigo? No. Él te está empujando. Te está llevando al límite. O crees, o crees. Pero cuando el águila suelta al aguilucho para volar, ya está en las alturas. Pero llega un momento en que lo suelta. Y si él no comienza a abrir sus alas, se va a caer. Cada promesa que Dios ha dado a tu vida, tienes que levantar las alas de la fe para comenzar a navegar, a planear en los propósitos que Dios tiene para tu vida, en los propósitos que Dios tiene para tus hijos, para tu familia. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, pero sí sé algo: Él ya no nos quiere caminando, Él nos quiere volando. En otras palabras, Dios nos está diciendo: alcen la mirada, porque no hay límites. No hay límites para lo que Dios va a hacer con ustedes. No hay límite para lo que Dios va a hacer con nosotros, iglesia. No hay límite para lo que Dios nos va a hacer abrazar en esta temporada. Yo quiero que se pongan de pie, que suba el equipo, por favor. Y vamos a orar en esta dirección. Y vamos a pedirle, así como Él aviva sobre sus polluelos, sobre sus hijos. ¿Quién vive en un nido? Solamente un hijo. El águila no mete al nido a alguien que no le pertenece. Le perteneces al Señor. Eres hijo e hija de Dios. Y la promesa de nuestro padre Abraham están en nosotros. Como yo lo predicaba el domingo, la bendición no está en el pozo, la bendición está en nosotros. Y nosotros nos transformamos en un pozo de bendición para la gente que nos rodea.
Así que mientras adoramos al Señor, porque esta es una noche de adoración, yo quiero orar por cada persona que está diciendo: yo necesito pasar a esa nueva etapa, yo necesito pasar a ese nuevo nivel, yo ya me cansé de caminar, porque caminando no he conseguido los resultados que he querido. Yo quiero aprender a volar como el águila que agita el nido, como el águila que aviva su nidada y pone a sus polluelos sobre sus alas, extiende sus alas y los levanta. Es hermoso recibir el cuidado de Dios bajo sus alas. Pero yo no solamente quiero vivir bajo sus alas, yo quiero volar con Él, yo quiero creer con Él, yo quiero creer que lo mejor de Dios para mi vida no está en el pasado, está por venir. Lo mejor de Dios, no importa lo que haya pasado, mi hermano, mi hermana, Dios te trajo esta noche para recordarte. Dios te está haciendo algo nuevo, Dios está avivando tu vida, Dios está avivando tu corazón. Y mientras adoramos al Señor, quiero invitar a todos los que necesiten esta oración y digan: pastor, yo necesito entrar a esta nueva etapa, yo necesito dejar de caminar y necesito comenzar a volar por la fe. Dios me está avivando, Dios me está moviendo, Dios me está revoloteando sus alas sobre mi vida y me está empujando a caminar a una nueva etapa. Y esta nueva etapa va a ser marcada por algo sobrenatural. Esta nueva etapa va a ser marcada por cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido al corazón del hombre. Esta nueva etapa va a ser marcada por algo nuevo e inimaginable que nunca antes lo viste, que no te lo estabas esperando, pero que Dios tenía preparado para ti, para tu vida, para tu familia. Oh, yo siento a Dios aquí en esta noche, que Él está abriendo sus alas, está agitando su unidad, está avivándote y está diciendo: hey, si lo hice antes, lo voy a volver a hacer. Si te restauré antes, te voy a volver a restaurar. Si te sané antes, te voy a volver a sanar. Oh, vamos, nidada de Dios, levanta tu fe, levanta tu fe. Dios está haciendo algo, Dios está declarando gracia, favor sobreabundante. Espíritu Santo, Espíritu Santo, te anhelamos, te bendecimos. En el nombre de Jesús, vamos, levanta tus manos al cielo. Señor, yo bendigo a la iglesia esta noche y oro para que juntos entremos a esta nueva etapa. Juntos entremos a esta nueva etapa. Quiero caminar, pero quiero caminar contigo. Y sabemos que tú eres un Dios sobrenatural, Señor, y veo cómo estás extendiendo tus alas delante de mí y me estás poniendo sobre tus alas. Cuando sientes su mano sobre ti, el temor se va, el miedo desaparece. Yo quiero que por la fe puedas sentir la mano de Dios tomándote, abrazándote y poniéndote sobre Él. Solo tú puedes sanar, restaura como solo tú puedes restaurar. Espíritu Santo, te necesito, te necesito. Él está avivando, Él está revoloteando sus alas sobre nosotros para despertarte, para llamar tu atención, para cautivarte, para rescatarte con cuerdas de amor. Y Él te está diciendo: no es en tus fuerzas,
No eres tú quien te pone sobre las alas, soy yo quien te tomo y te pongo sobre las alas. Soy yo el que te tomo y te pongo en lugares altos. Soy yo el que te tomo y te pongo en lugares donde no puedes ir en tus fuerzas, donde no puedes caminar con tus propios pies. Soy yo el que pongo mis manos sobre ti y te pongo sobre mis alas. Simplemente agárrate fuerte y prepárate para volar. Prepárate para volar. Prepárate para sentir el viento sobre tu rostro. Prepárate para sentir una libertad como nunca antes has sentido. Oh, Espíritu Santo. Mi Espíritu Santo, desciende y vuélvenos a encender. ¡Acláralo! Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy Espíritu Santo, desciende, vuelve y vuélvenos a encender. Tu presencia consume y nos vuelve a hacer arder. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Y Espíritu Santo, desciende. Necesitamos, hoy necesitamos tu presencia aquí. Hoy necesitamos tu presencia aquí. Yo creo. Creo que tú me
creo, creo en tus promesas, tú me levantarás, Levante sus manos al cielo. Yo quiero declarar esta palabra sobre su vida. Dios te va a enseñar a volar. Dios te va a enseñar a volar. Por eso te está incomodando. Por eso te sientes insatisfecho. Porque Dios te está diciendo esta noche, hay algo más. Hay algo más. Hay algo más. Y recuerda, es Él el que te toma y te pone sobre sus lomos y extiende sus alas. Y yo quiero que por la fe, los que creen, levanten sus alas y extiendan sus alas. Y diga, Señor, yo entro en una nueva etapa. Yo entro en una nueva temporada. Yo creo que las cosas viejas pasaron y que tú me marcas una nueva ruta, un nuevo camino. Aunque no sé por dónde ir, muéstrame el camino. Guíame. En mi fuerza no puedo. Es imposible para mí volar. Pero sé que eres un Dios bueno, que ama a tus hijos y que quieres llevarlos a nuevas alturas, a nuevas etapas, a nuevas metas, a nuevos compromisos. Hoy tomo el desafío, abro mis alas y quiero volar. Ayúdame, porque solo no puedo, pero me abrazo a ti y dejo que tú vueles por mí en el nombre de Jesús. Amén. Yo creo, creo en tu palabra. Si usted lo cree, den un aplauso fuerte al Señor. Vuelvan a sus lugares, Dios les bendiga. Me levantarás, yo creo. Creo en tus promesas. Creo en tus promesas. Creo que tú me levantarás. Tú me levantarás. Yo creo. Creo en tu palabra. Creo en tu palabra. Creo que tú me levantarás. Tú me sus manos al cielo, reciba del Señor. Tú eres la razón de mi vida. Eres la razón de mi existir. Sin tu amor, enfrentar la vida no podría. Y solo tú me das valor para luchar. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir.
tu amor. Y enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Y tú eres la luz en las tinieblas de tu verdad. Solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo, y líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza. Soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Eres la fuerza que me da. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de los Señores. Vamos. Nos bendiga. Qué hermosa noche, ¿verdad? Qué lindo es estar todos juntos. Nos hace tan bien estar juntos, ¿verdad? Damos gracias al Señor por esta noche de adoración. Dios bendiga a los pastores que nos visitan, que nos acompañan. Muchas gracias. Le damos un aplauso. Sé que hay varios pastores acá también. Muchas gracias. Dios les bendiga. Quisiéramos pedir al pastor Rodríguez, pastor, danos la oportunidad. Junto con tu esposa, suban para orar por ustedes, pedirle al Señor que les bendiga. Suban por favor acá. Vamos a orar también por Andrés, su esposa. Vamos a pedirle al Señor que Dios los bendiga. ¿Verdad? Creemos que estamos en un tiempo especial, en un tiempo distinto, diferente. Así que damos gracias al Señor en esta noche. Hay una palabra cuando David viene al sacerdote Ahimelec.
y dice que le viene a pedir si tenía pan. Entonces la Biblia dice que Ahimele dice: no tengo pan común, dice, solo tengo pan sagrado, le dice. Entonces, pero no puedo darle el pan sagrado, que eran los panes de la proposición, los que estaban encima del altar. Pero le dijo, si los jóvenes, porque andaba con jóvenes, si se han consagrado, les puedo dar el pan sagrado. Entonces yo creo y quiero orar por eso. Hay etapas donde uno entrega pan común, pero Dios quiere llevarnos a una etapa donde haya pan sagrado. Y dice que Ahimele le entregó los panes del pan sagrado, pero David le hace una pregunta al sacerdote, dice: ¿tienes espada? Está en el templo, dice, ¿tienes espada, lanza? Y Ahimele dijo: tengo la espada de Goliat, dijo, que estaba detrás del efod, la espada de Goliat. Entonces cuando David sabe que tenía la espada de Goliat, David dijo: no hay otra como ella, dijo. O sea, que es lo que creo, que en el templo no solo se entrega pan sagrado, sino que también se entregan las herramientas para defendernos, para, y le da la espada. Y eso es lo que el Señor pone en mi corazón para ustedes: pedirle al Señor que Dios le dé un pan sagrado y la espada con la que David le cortó la cabeza a Goliat. Todos tenemos Goliat, todos tenemos un Goliat. Entonces quiero que pongan su mano hacia ellos. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que Dios les bendiga, les ayude. Todos los hombres, todas las mujeres relevantes de la Biblia, fue porque tú los ayudaste. David jamás podría haber derrotado a Goliat si no fue por tu ayuda, Señor. Esta noche especial de adoración, queremos bendecir la vida de tus siervos. Queremos pedirte, Señor, de ese pan sagrado, de ese pan que está ahí en la mesa. Oro con todo mi corazón por una nueva revelación, por algo nuevo, algo diferente, algo distinto. Oro, Dios, para que hagas camino donde no hay caminos. Puertas cerradas, Dios, ábrelas en el nombre poderoso de Jesús. Señor, de lo recibido de tu mano le damos. Lo que yo he recibido por gracia, lo damos de gracia. Dale pan sagrado y pon espada en su mano, en el nombre poderoso de Jesús. Eso estaba en la iglesia. El pan sagrado estaba en la iglesia. La espada de Goliat estaba en la iglesia. Yo te pido esta noche una etapa nueva, una etapa distinta, una etapa diferente, Dios. Un camino que nunca antes han caminado. Un camino nuevo, Señor. Es un camino que nunca antes habíamos caminado. Es un camino nuevo, diferente. Yo bendigo su vida, Señor. Guárdalos, protégelos. Ángeles acampen a su alrededor y les defienda. Añade a la iglesia cada día a los que han de ser salvos, del norte, del sur, del oriente, del occidente, Señor. Bendícelos. Que cada día sean benditos tuyos, benditas tuyas, en el nombre poderoso de Jesús. Y llévalos a una etapa nueva, a una etapa diferente. Gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Cuánto, un aplauso al Señor. Pan sagrado y espada. Amén.
Tomen asiento, ya nos vamos mañana. ¿Cuánto dice conmigo mañana? Mañana terminamos y terminamos con todo. Amén. Mañana tenemos ungimiento con aceite junto con todos los pastores de la iglesia local. Vamos a estar orando por todos los hermanos, por las hermanas, por los niños. Así que creemos que va a ser una noche maravillosa. Hace años que no hacemos ungimiento con aceite. Así que la Biblia dice que la oración de fe sana al enfermo, pero la Biblia dice pondrá manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán. No dice van a sanar, dice sanarán. Así que todos a creer que mañana algo nuevo Dios nos va a bendecir. Israel decía algo de lo que el Señor había puesto en mi corazón, de que Dios avivara a los que están acá, pero también que después de estos 5 días vamos a ver los frutos de este esfuerzo que hemos hecho, porque Dios es justo, Dios no es injusto, ¿verdad? Así que vamos a ver frutos de lo que Dios va a hacer por este esfuerzo que hemos hecho. Que Dios nos bendiga. Antes de retirarnos, hacemos una ofrenda en la iglesia. Cuéntale un aplauso a Dios por la ofrenda. Este es el momento de la generosidad. Este es un momento para honrar al Señor con todo nuestro corazón y pedir que Dios bendiga a la iglesia. Los que nos están viendo por las redes sociales, este es el momento para, es la oportunidad que tenemos para honrar. Es importante adorar, es importante bendecir, pero también es importante traer nuestros diezmos y traer nuestras ofrendas. Así que vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, de lo recibido de tu mano, nosotros te damos y lo hacemos con gozo y con alegría. Yo te pido que tú bendigas la iglesia. Bendice a tu pueblo, Señor. Somos dadores alegres. Señor, todo es tuyo. Somos administradores de tu gracia. Bendice a tu iglesia. Bendice a tu pueblo que en esta noche, de manera presencial, viene aquí al altar a traer sus diezmos y sus ofrendas. En el nombre de Jesús. Amén. Y a todos nuestros hermanos que nos ven de manera online, pueden enviar su diezmo y ofrenda con los datos en pantalla. Que el Señor les bendiga. Oh,